amigas, amigo. ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Vieron eso, amigos? Yo siempre me bromeo así con mi esposo. Siempre le doy su nalgadita ahí. No sé si ustedes son iguales, pero yo a mi esposo lo he puesto muy, muy latino. Amigos, este era el regalo que le tenía él para Navidad, pero él muy vivo, muy mosca, ya lo había visto en la factura, por la, ya, así que igual no fue sorpresa para él, ya se lo puso y le quedó bien. Es una camiseta de Bursa Sport, ya que él es hincha de Bursa Sport, así que le compré esta camiseta, ya se lo probó y le queda bien. Aquí andamos con mi fantasma, porque así le han dicho. De que tomando vino, es que te han dicho que pareces un fantasma porque nunca apareces, dice. Estamos aprovechando, amigos, hoy sábado tomando un vinito, viendo una película turca. Amigos, ¿cómo están? Buenos días por aquí, no les había saludado. Empezamos este vlog, ya aquí es domingo, mi esposo estaba preparando un rico desayuno, ustedes saben que él le encanta el encebollado con huevo y su tocino y le echa sus quesitos, bueno, ese es su trabajo, es su chamba los domingos hacer desayuno, y pues yo me fui a comprar pan, y entre eso pues lo llamaron a mi esposo del trabajo, uno de los trabajadores, un familiar de ellos, que había fallecido un trabajador de la compañía. Y de verdad me da mucha tristeza porque lo he conocido, hemos compartido inclusive almuerzos, cenas con él. Y me da tristeza que deje a sus hijos, ¿no? Que no son tan chicos, sino ya son un poquito mayores. Pero igual, ¿no? En estos tiempos donde uno quiere más a la familia, pues pasan estas cosas. Él falleció de un infarto y pues esto no avisa, no avisa. Mi papá también falleció igual y de la noche a la mañana nos agarró de sorpresa. Porque pueden amanecer muy bien, pero después a minutos te da el infarto y a veces la familia ni cuenta se da. Y en este caso fue así, ¿no? La familia ni cuenta se dio que le había dado un infarto. Cuando fueron a pasar la voz para tomar desayuno, pues ya lo encontraron fallecido. Así que mi esposo se ha ido a ver en qué puede ayudar, ya sea con papeleos o alguna cosa. Porque ustedes saben que con toda la tristeza que tiene la familia, pues no tienen cabeza para eso. Y pues mi esposo se ha ido a apoyar un momento, y nada, yo ya les di mis condolencias por WhatsApp a la esposa. Y bueno, así empezamos este domingo, que pensé empezar un domingo súper bien, tranquilo, no sé, jugar con mi esposo, bailar, hacer cositas, pero bueno, cuando pasan estas cosas, en momentos inesperados, pues pasa, y bueno, voy a seguir grabando para ustedes. Este es el desayuno que estábamos tomando. Ya saben que el encebollado es su clásico de él, por eso no les grabé. Y pues ha comido rápido, amigos, porque mi esposo se ha ido a apoyar y pues yo me estoy tomando otra taza de chá y voy a ver si como un poquito. La verdad se me ha ido el hambre, sinceramente. Incluso estábamos viendo una película, lo he dejado en stop para que cuando él venga lo pueda seguir viendo. Y nada, amigos, aquí tengo que hacer un poquito de limpieza y así empezamos el domingo. Estaba aprovechando ahorita que mi esposo salió a leer todos sus comentarios, inclusive del video que subí acerca de las primeras investigaciones que hice con esta chica. Y sí, amigos, creo que cometí un error en alertarla porque borró las cosas. Pero igual yo tengo captura de pantalla de todo lo que me mandó y todo lo que también mandó a otras chicas. Así que con eso también me va bien. Pero sí, no debí, como se dice, mencionarla y decir los detalles porque pues va a escabullir, ¿no? Así que he leído todos tus consejos y si tienen razón, ya cuando tenga todos los datos, toda la certeza, pues ahí les voy a mostrar con nombre y apellido. Y sí, amigos, siempre leo sus consejos, las cosas que me dicen, de verdad que a veces uno no se da cuenta y comete cada tontería. Y ustedes son los que nos aconsejan y de verdad estoy muy agradecida por eso. Cometo errores, no soy perfecta. Pero bueno, lo importante es que poco a poco vamos a descubrir quién es esa persona. Por aquí les muestro lo que he comprado para Año Nuevo. Porque lo vamos a pasar aquí en casa. Bueno, eso es hasta ahora lo que sé
No sé de repente qué pase después, pero he comprado esto que es como pica pica. Bueno, no sé cómo se llama. Yo le digo pica pica de colores. Es como que esto se gira y ¡plum! Revienta y sale bastantes cositas de colores. Así que he comprado dos porque, amigos, estaba en oferta en el market que fui a 6 liras cada uno. Así que dije, no, yo tengo que aprovechar y comprar. Así que compré dos, uno para mí y uno para mi esposo, para celebrar Año Nuevo. Empecemos con el rincón de los saludos, porque muchos de ustedes me han dicho, Karin, sigue la secuencia del rincón de los saludos porque nos ha gustado y eso va a ser como algo mío, de mi estilo. Así que si aún no te he saludado, no te olvides de escribirme en este blog para saludarte en el próximo. Así que empecemos. Voy a saludar primero a Marta Villeda, que me escribe de Tampa, Florida. Saludos, hermosa, muchas bendiciones para ti. Bueno, saludos también para mi Mary Melo, que siempre me escribe en cada video. Saludos, mi Mary. Saludos también para Saelmi Facuadros. Ella me saluda desde Moquegua, Perú. ¡Wow, compatriota! Saludos. Saludos para Sandra Salvador. Pues ella también le encanta el rincón de los saludos. Así que saludos, Sandrita. Espero que pases un año excelente. Saludos también para Tina Ordinola, que también siempre me escribe, y ella es de Talara, Perú. Así que saludos también, compatriota, espero que también pases un bonito año. Saludos para Esperanza Carvajal, que también otra fiel seguidora. Saludos, Esperancita, pasa un feliz año. Para Estela Hidalgo, que ella me escribe desde Chile y que siempre también ve mis videos. Saludos, Estelita, pasa un buen año también. Para Vanessa Soal también, saludos, ella es de Perú y pues me dice que ella en Año Nuevo se viste de negro, bueno, su estilo, y que este año se quiere comprar una pijama de Bob Esponja. Toda una niña ella. Saludos, Vanesita, espero que también pases un feliz año. Saludos para Mónica Rouler, no sé si la habré pronunciado bien tu apellido. Besos hermosos para ti, espero que también pases un feliz año. Saludos para Irene Márquez, hermosa, feliz año también para ti. Para Isa Fuchila, ella me escribe del Callao, ella vive por San Miguel y pues casi cerca por donde yo vivo. Claro, si no fuera por el tráfico de la Fosse, viviríamos mucho más cerca. Saludos para Ángela Marixa Meléndez Vera. Saludos para Guillermina Martínez. Saludos para Jané Marisol Díaz. Estas personitas, estas seguidoras, me escribieron en el en vivo, dejaron su comentario, así que los he saludado. Si quieres que te salude, no te olvides de dejarme aquí tu comentario en este blog, que en el próximo te saludo. Ahora sí, nos vemos hasta un próximo blog. Bye.